Hola, Rama. Buen día, señor presidente. Mi presidente. Hoy es el cierre de campaña. Y te lo voy a decir. ¿Decirme qué? Ah. ¿Qué? ¿Le querés decir al tronco? Ah. Mina, acá tenés que hacer pis. Este es tu baño, ¿está bien? Acá, apoyate, a ver. Mina, hace pis, no te acuestes, dale. Psss, hace pis. ¿Estás extrañando a tu ex? ¿Ese que es el amor de tu vida? No, dale, mira, no juegues, hace pis. ¿Y decirle cómo lo extrañas? Dale. Mina. ¡Ey! ¿No sabes lo que soñé, Chocolatito en Rama? Soñé que hoy era nuestro gran día, Prezi. Dale, bólida. Antes de que te lo agarre otro. ¡Llamalo! Mina. Llegó un mensaje de la admiradora mía, pero está en braille, ¿me lo traducís? ¡Ni muerta! ¿Qué, otra vez mala conmigo? No, mala no, pero es hora de que aprenda solito el no braille. No voy a aprender, ¿me lo traducís, sí o no? Valentina, no sos mala, ¿me puedes leer la mapita? Basta, Ramiro, vos podés aprender solo y rápido. Vamos, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Ay, es un sueño que tengo. Dame el gusto de verte leer braille. Sí, pero no, no sí, quiero. Sí, pero no, sí, pero no. Sí, pero no. Otra vez, sí, pero no. Volvió, sí, pero no. Ramiro Ordóñez, sí, pero no. Vamos, Ramiro, yo sé que aprender a leer braille significa que aceptás que estás ciego. Yo voy a volver a verte. Me encanta que digas eso. Me encanta. Pero mientras, aprendemos braille. Dale, dale, dale que sí, dale que sí, dale que sí, dale que sí. Sí, que sí, 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 está sí, bien, sí, sos insoportable, Tina, está bien. ¿Me conseguís a alguien que me enseñe? No, ya te lo conseguí. No dejes para mañana lo que puedas hacer. Oye, vamos. Esta. Acá tenemos una máquina de braille, tipeadora, sí, todo braille, regio. Tina, ¿dónde la sacaste? No, no, la trajimos en cuanto tuviste el accidente. Pero como vos sos más terco que la parca, la tuvimos archivada hasta ahora, ¿sí? Que te decidiste por una cartita de amor. Mirá vos lo que puede el amor, ¿no? Tina. De nada. Te quiero mucho. ¡Uy! Está la profe. Yo me voy a ir a visitar al cachetón que está más quejoso que vos, así que imagínate. Chao. Profe, adelante. Si se porta mal, correctivo. Buen día. Kika. ¿Vos sabés braille? Digamos que aprendí cuando te pasó esto. ¿Aprendiste de braille para ayudarme a mí? Bueno, sí, igual no es tan complicado, ¿eh? Sos muy buena conmigo. Sos una buena amiga. Sí, una amiga. ¿Empezamos? Dale, bueno. Dale. ¿Cómo es? Mira, acá hay un papel. Acá. Ahí. Básicamente, el braille es un sistema táctil que combina 6 puntos. ¿Viste? Sí. Para que te des una idea, el 6 en los dados. Sí. ¿El 6? Sí, sí, sí. Bueno, según la combinación de esos puntos, es una letra u otra el alfabeto común. Mira. Inicio de invierno. Sí. ¿El frío de invierno? No, ni cerca. ¡Otro! Es el día más corto del año. ¡Exacto! ¡Exacto! Parece que este año el día más corto del año va a ser muy corto. No, bueno, Kika, ya está. Quiero leer esto. No. Mejor descansa. Kika, ¿me das? Te re doy. Bueno, está bien. Vos me querías decir algo hoy, ¿no? Lee. Pero decime, ¿qué me querías decir? Lee la carta de tu enamorada. Sí, secreta, secreta. Y igual me gustaría que deje de serlo. Pero, ¿sabés qué me gusta este jueguito de que me escribe y no sé quién es? Igual creo que se aprovecha de que no veo. ¿Será fea? No. No, por las cosas que hace, bueno, debe ser hermosa. Lee, dale. Bueno, pará, estás más ansiosa que yo, pará. Teto. No, 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 te salteaste una... A ver, yo te voy ayudando. Espera. Te a...
Te amo desde que te vi. Te sueño. Te imagino. Te espero. Me mata esta mina. ¿Firmó? Tiene que estar el nombre en algún lado. Sí, debería. Con exactitud no sé, pero creo que es una B corta. No, no, no. ¿Cómo? No. ¿Cómo no? ¿Que ya sabés qué dice? No, no, bueno, pero así mirando de refilón veo que no. Bueno, no, es una B. No me ayudes, que lo quiero sacar solo. ¡Mina! ¡No! ¡Mina! ¡No, la carta! ¡Mina, vení para acá! ¡Mina, tráeme el papel ese! ¡Mina! ¡Mina! ¡Mina, vení para acá! ¡Mina! ¿Qué estás haciendo, gato? Nada. Nada, nada. Te aprovechás de él, que no ve para besarlo. Jugás a las cartitas. Yo esta no me la banco, ¿eh? Pero vos me dijiste que te abrías. Bueno, sí, sí. Yo me abrí, pero para no joderlo a él, no, para que vos te aproveches de él. No me aprovecho de él, yo. Ah, ¿no? Ah, ¿no? Que te lo andás chapando por ahí. Ya es vicio lo tuyo, Kika. Seguís jugando a la besadora secreta y te mato. ¿Perdón? No doy cuenta lo que pasa acá. No, Rama, te juro que no es verdad lo que dice Vale. Yo no me aprovecho de vos. Sí, sí, sí que te aprovechas de él. Y no da. No, no da. No da lo que haces, Valeria. ¿Acusarla a Kika de ser mi enamorada secreta? No la jodas más, Kika es mi amiga y me está ayudando. Amiga, ¿nos dejás solos? Sí. ¿Qué te pasa, Valeria? ¿Estás celosa? Yo... No, no, Rama, no me gusta que jueguen con vos, ¿entendés? Que te den besos por ahí porque sí, ¿no? No, da, a mí no me gusta, ni a palos. No. Sí. Sí, estás celosa. Bueno, ponele un poquito. Bueno, tu novio no se va a tener que enterar de esto, ¿no? No tengo novio. ¿Qué pasó? ¿Te peleaste? No quiero hablar de eso con vos. No, es verdad, yo tampoco quiero hablar. Pero me puedes aceptar una salida. ¿Al cine? ¿Qué te parece? Hace mucho que no veo una película. Rama, no jodas con eso. No, pero no estoy jodiendo, lo digo en serio. O sea, no la puedo ver, pero escuchar sí. Así que si me das los detalles de la película al oído, es el plan perfecto. Justo al cine tenemos que ir. A ver, ¿qué lo decís por tu ex, Juan? Ese petizo está dando clase. Así que... ¿Vamos? Vamos. ¿En eclipse? ¿En serio? Contame cómo es. ¿Está lindo? Está todo bastante oscuro. Y medio naranja. El sol está tapado por la luna, está justo atrás. No se puede ver muy bien. Todo se vuelve más oscuro. Eso te pasó con Juan, ¿no? Te deslumbró, se metió entre nosotros y me eclipsó. Yo me quedé ciego mucho antes del accidente. Rama, mejor no hablemos de eso, ¿sí? O hablamos de eso, o me besás. Perdón, estás terrible. ¿Qué? ¿Cómo es? Que es muy feo estar eclipsado. Necesito que entre un poco de luz. Otra vez. Los astros se mueven con precisión. Un movimiento planetario puede generar desequilibrio. El desequilibrio, catástrofe.